Esta es la situación de los vecinos de la comunidad de Monte Carlo de Cajón en Pérez Celedón, que compartieron por medio de la red social de Facebook de nuestro medio. Bueno, actualización del pavimento que colocaron en Monte Carlo. Seguimos iguales. Quisiera una cuadrilla de gente que dijo que en 3 días estaba lista y que ya vemos mal agradecidos, pero para que vayan a sacar el bus. Además, para que nos den transporte para nuestros trabajos y para asistir a escuelas y colegios, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro que cuando hay solcito todo está hermoso, pero cuando llueve se activa de nuevo. No me importa que digan los demás, pero es la verdad. Dejemos de aceptar migajas y ayudas que deben ser un deber de la municipalidad. Solo la gente que les cubre esas atrocidades a la municipalidad irán en contra de la voz del pueblo. Es increíble ver personas del pueblo que tienen voz para otras manifestaciones como lo es el POT. Pero cuando se trata de un problema primario comunitario, solo se escudan de excusas y falsos testimonios. Este fue el comentario que hizo Óscar Hernández sobre la situación que se vive en su comunidad, sobre todo cuando llueve. Este tema también lo llevó al seno del Consejo Municipal el regidor del partido Nuestro Pueblo, Marvin Arias, quien expresó su preocupación por la situación que se vive. La preocupación que hay es con lo que se está ejecutando en el distrito de Cajón con respecto a la programación. No tengo conocimiento si en esa intervención se está compactando y todo lo que se compacta se le echa al lastre. Por el tema que estamos en estos momentos entrando en una temporada fuerte de lluvias, entonces si el camino que se va a intervenir solamente se compacta y no se le echa material, causa un barrial gigantesco y en estos momentos hay tamaño poco de molestias en las partes donde se está ejecutando esas labores ahí. Quisiera saber, digamos, si está contemplado en esa programación hacerlo así de esa manera y si no se puede tomar en cuenta lo que está el clima de complicado con el aspecto de si vamos a conformar un camino y no hay lastre que pueda ser aplicado de forma tal que no se cause el barrial enorme de que hay gente que efectivamente no ha podido salir de sus hogares. Gracias. Al respecto, el alcalde Manuel Ceciliano dijo que va a revisar a detalle lo que ocurre. Don Marvin, con respecto a lo que menciona, vamos a ver compactadoras. Ahorita lo que tenemos es una compactadora y sí es muy necesario que siempre lo haya. Yo estuve viendo principalmente por el sector de Quizarrá o algunos sectores donde hasta hubo problemas con el bus. Hay veces lo que sucede con el material, cuando se coloca material de jardín, es que ese material viene con una mezcla ahí de limos y demás, que más bien ayuda a la compactación del mismo. Y es muy normal que cuando se coloca, se genere ese barro, que ese barro o se seca con sol o se lava con lluvia. Y por lo general, si en algún lugar no se ha colocado material, es porque tal vez tiene algo de, o tiene un material que necesario, pero yo estuve viendo y principalmente pienso que las situaciones que se han generado ahí es porque el material que viene del jardín trae esas mezclas de materiales o de limos y generan ese barrillo, pero a veces es cuestión de que llueva un poquito y se vaya, y pues sí, la idea no es nada más compactar tierra, ni mucho menos, sino más bien quizás yo pienso que es esa la situación que está generando esa ocasión, pero de igual manera lo voy a revisar más a detalle. Los vecinos esperan respuesta ante la situación que viven con el camino.